Él juega para divertirse y se divierte para jugar, transmite sus conocimientos dentro y fuera del aula para después llevarlos a la cancha. Su pasión es el fútbol. Se trata de José Alberto Mariscal, quien a pesar de su corta edad, y es que apenas tiene 25, ya es entrenador de fútbol infantil. Pues primeramente que nada, tengo una preparación. Antes de llegar al entrenamiento yo tengo mis programas y pues estando ahí hablo con ellos porque tienen que ser muy dedicados en lo que están, pues tienen que tener puntualidad, responsabilidad, disciplina. Entonces empiezo a hablar con ellos de todo eso. Ya que se presenta, pues empiezo a dar lo que se va a hacer en el día y lo empezamos a aplicar, empezamos a entrenar. Empezamos a ver las capacidades y ya de acuerdo a sus capacidades es como vamos entrando al niño y cómo vamos trabajando. Pues desde chavos tenemos que empezar a inculcarles para que empiecen a agarrar la técnica necesaria, a que empiecen a golpear, a saber diferenciar las situaciones que se presentan, saber cómo empezar a manipular el balón, qué movimientos hacer, en qué momentos. Son muchas cosas las que deben de aprender, porque no es nada más venir y ponerles ejercicios. O sea, tienes que estar dándoles toda la explicación desde el inicio y estar parando constantemente hasta que lo logren. Pero, ¿y qué tan fácil o difícil es trabajar con menores de edad? José Alberto Mariscal lo explica a continuación. Pues la verdad, al principio se me hizo un poco complicado, sinceramente, porque pues yo antes jugaba fútbol, entonces yo cuando me ponen de entrenador es muy diferente, la verdad. Y no sabes cómo tratarlo, no sabes cómo, pero te empiezas a encariñar y empiezas a hallarle la forma, a platicar con ellos, empiezas a darte cuenta de lo que ellos están viviendo y pues es algo muy bonito, la verdad. Cada que inicia un ciclo escolar, el entrenador Alberto enfrenta nuevos retos, ya que sus alumnas y alumnos son totalmente distintos y desde un primer momento tiene que conocer las actitudes y también las aptitudes de cada uno de ellos. En ese tipo de casos los separo un poco. Cuando hacemos, por ejemplo, trabajo físico, los separo y lo trabajo aparte. Lo voy trabajando aparte y voy haciendo que agarre ritmo poco a poco hasta que logre conseguir juntarse con los demás del grupo. Pues me han pasado muchas situaciones, desde que los papás no los dejan, chavos que están metidos en cosas malas o que les han pasado cosas muy fuertes. Entonces uno trata de hablar con ellos y de hacer que abran la mente para poder poder cambiar y poder centrarse. Practica lo aprendido al interior de las aulas, incluso en los entrenamientos previos impuestos por el entrenador. La verdad, yo quiero ayudar a los niños. Esa es mi mayor motivación. Porque muchos a los chavos no los quieren o juzgan por tamaño, forma. Y la verdad, yo siempre he dicho, el talento no tiene tamaño ni forma. No hay, exactamente. Entonces, eso me motiva a hacerlos que ellos alcancen sus sueños y que crean en sí mismos para que lo puedan cumplir. Alberto Mariscal indicó que son precisamente los padres de familia un factor importante en la vida de sus hijos y los invitó a apoyar en todo momento las decisiones de ellos para que logren su meta de convertirse en un futuro no muy lejano en futbolistas profesionales. Que los manden a entrenar a cualquier deporte que ellos se quieran dedicar desde temprana edad y que no los castiguen, porque siempre los castigan y los castigan con los juegos, ¿no? En vez de con los entrenamientos, en vez de castigarlos con otra cosa.
Entonces, los chavos ahí se van perdiendo mucho. Va cambiando el tiempo y cada vez están más en la tecnología. No digo que sea mala, pero se van enfocando más en eso y van perdiendo pues la costumbre de empezar a ir a entrenamientos y empezar a ir a otros lados. Sin duda, la mayor satisfacción para un entrenador es ver reflejado en sus alumnos, tanto en su vida académica, familiar y personal, logros alcanzados y barreras superadas. Lo que espero es que cumplan su sueño, que lleguen a alcanzar lo que ellos quieren en la vida y que si no lo alcanzan, que sean los mejores en cualquier cosa que se dediquen. Con imágenes de Juan José Berlanga, informó para Revista Jalisco, Carlos Llorenz.